Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a estar realizando ese lindo osito y para ello los materiales se los dejo en la descripción del video, así con que vamos con el tutorial. Para realizar nuestro osito vamos a estar necesitando de los globos Link o globos Bipolo también, que son estos de aquí. Tienen esta forma y lo vamos a inflar con lo que tengamos a disposición. En este caso, el inflador a mano. Y de esta misura vamos a inflar 5 unidades y realizaremos una cadena. Unimos también estos dos extremos. Ahora vamos a realizar la pancita del osito y para eso necesitamos dos globitos del color de tu preferencia y para la pancita un globito blanco. Una vez inflados los vamos a amarrar entre sí. Una vez que tenemos esta pieza lo podemos agregar a la base o a las patitas del oso. Escogemos un globo para que sea la referencia donde vamos a colocar esto en este modo y amarramos este extremo con esta colita de aquí y del otro lado de este globo con la colita de aquí. Ahora lo giramos. Y esta colita la amarramos con este centro. Para la cabecita vamos a hacer una cadena de 3 globitos Link. Ahora lo amarramos aquí. Para las orejitas estaré utilizando 2 globitos número 9 o número 7, en este caso son 7. El hocico y para ello necesitamos poner en práctica la técnica de la manzana. Muchos de ustedes saben que yo he hecho un tutorial, un vídeo con varios tips, de lo cual se los dejaré en la descripción del vídeo o también en la tarjetita, con lo cual obtendremos este resultado. Pero si estás iniciando con los globos o tal vez lo ves así como con un poquito complicado, no te desanimes porque después también te daré otra opción que es mucho más práctico. Para el hocico necesitamos un globito de 12 pulgadas, no necesariamente que sea Link, y también un globito número 7 negro o también 5. La técnica de la manzana en práctica es pasar un extremo del globo hacia el otro extremo, o sea aquí, y amarrarlo. Ahora para colocarlo, un globito morado para mimetizar. Para colocarlo pasaremos el globo morado hacia el otro lado. Ahora para los ojitos, 2 globitos número 5 o número 7. Así. Hacemos lo mismo con el otro. Ahora los amarramos entre ellos. Para colocar los ojitos basta pasarlo por debajo del muslo.
lo desinflamos un poquito. Siempre debemos trabajarlo suave. Amarramos. La puntita lo pasamos por el centro y lo dejamos así. Opción sería inflar un globo blanco grande y cortar un pedacito de scotch negro, por ejemplo, o también una cartulina negra, y lo vas a colocar igual como el otro. Si deseas, lo puedes dejar así tal como está. O si eres de los chicos o chicas kawaii, vas a hacer lo siguiente. A estos recortes le agregamos un pedacito de cinta doble cara. Falta una cosita, no sé si lo notan, le faltan los brazos, las manitas le faltan, solo que también así es un buen resultado, pero yo lo voy a agregar. Yo creo que esta creación puede ser un regalo para cualquier ocasión, solo le cambias el color de lila, no solamente para los niños, para regalárselo, también puede ser para el día de los enamorados, lo haces en un color más romántico y le pones una rosa por aquí, tal vez un corazón en vez de la barriguita. Esto es todo, amigos, no olviden regalarme su like, suscribirse al canal y dejarme un comentario si es que les ha gustado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Me encanta muchísimo.